Veo que muchos fanáticos de Chiefs estaban esperando ansiosa y desesperadamente. O sea, yo no. Pero muchos de ustedes sí que sí. Y es que Betty y Johet ya se han reconciliado y se llevan de nuevo como en los viejos tiempos, aunque no tan similar a hace algunos años, ya que reconciliarse me refiero en amistad. ¿Qué? En cuanto a noviazgo, dudo mucho que suceda, al menos por ahora. No pueden hacerme esto a mí. Lo que sí veremos es a Johet ayudando a Betty con esto del basurero. Como bien sabemos, son una buena dupla resolviendo misterios y con Joh a bordo, más fácil será hallar a este desgraciado envuelto en bolsas de 5 pesos. Y recuerdan que Archie existe, ¿verdad? Y que tiene una trama, ¿verdad? Y que es un soldado, ¿verdad? Bueno. Pues su arco ha finalizado y en este episodio podemos verlo. Esto de los militares y su estado mental terrible por la batalla en la que perdió a muchos colegas. Igual en una parte del episodio se muestran a todos los que murieron en aquella ocasión, pero esta vez limpios, sin sangre, sin nada, representando así que la conciencia de Archie ya no los va a atormentar. Ellos obtuvieron justicia gracias a él y a Eric Jackson. Ok, si hablamos de buenas duplas en Riverdale, Johet y Betty son la onda, pero la dupla nueva que nos han estado mostrando me gusta también. Y hablo de Tabitha y Betty, quienes últimamente han compartido pantalla y en este se nota un poco más la amistad sincera que se está construyendo entre ellas. Aunque más bien sería un triángulo amistoso, ya que Tabitha parece querer tanto a Johet como a Betty. Esto quizás nos esté indicando que entonces no serán duplas nuevas, sino que ahora tendremos un trío resolviendo los misterios macabros del pueblo. Siento que el papel de Tabitha en esto, de los misterios y todo ese rollo, es como conservar la calma ante cualquier situación, cosa que Joh y Betty no manejan muy bien que digamos. Y qué mejor que alguien con ese carácter fuerte y optimista. Para los que veían imposible que Cheville fuera una bruja, pues lamento decirles que este bombazo está sucediendo. ¡Deja invitarme más esa cosa! Y este episodio también lo revela. Bueno, poquito nomás. Pues en una escena la pelirroja afirma que en la parte donde agarró con las manos a las abejas como si fuera una almohada, no hizo ni se puso absolutamente nada para que éstas no la piquen. En eso también mencionó que últimamente se ha sentido extraña y dio a entender que tiene una especie de poder, digámosle así, ya que ni ella supo describirlo. Ella se refirió como santa, pero claramente no es eso, sino algo más obvio y oscuro viniendo de Riverdale. Una bruja. Y guarda estas palabras porque al final de esta temporada estoy seguro que van a confirmarlo. Al paso que va, parece irse revelando, pero de poquito en poquito. Y cuando se revele, va a ser en bombazo. Como vimos al final, Betty y Tabitha están en las autovías y pienso que las secuestrarán por el basurero, ya que son los últimos capítulos, así que tiene sentido que él sea, ya que en algún momento ellas descubrirán su identidad y al fin sabremos quién es y por qué lo hace, si por demencia total o tiene algún motivo, o bien un poco de ambas cosas. E igual pienso que se resolverá ese arco del basurero en el episodio 18, donde ya está confirmado que será el musical centrado en Alice, y que probablemente esté enfocado a ella, porque mientras estuvo Betty con el basurero, al secuestrarla junto a Tabitha, encontró a Polly muerta, y entonces Alice está en un estado mental crítico, donde está llegando a la locura por perder a su hija. En ese mismo episodio quizás también veamos el funeral de Polly. Uf, este episodio... Los hongos de Johet para que puedas darte tu buena fumada. ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Ay, qué buen está! So hit me. So hit me.